Hola Aries, te doy la bienvenida, signo del elemento fuego, y vamos a dar tu predicción del mes de febrero del 2021, querido Aries. Así que vamos a ver primero que todo cómo van a estar la energía para los carneritos, ya seas hombre o mujer. Vamos a ver tu signo de febrero del 2021. Puedes complementarlo con tu ascendente, si quieres una información más determinada. Así que vamos a ver febrero. Febrero del 2021 para el carnerito. Bueno, primero que todo, te felicito, Aries. Aries, vas a estar en el punto de equilibrio máximo. Tus chakras van a estar netamente equilibradas. Hay una iluminación superior. Va a estar brillando por donde vayas. La gente te va a sentir que estás feliz, conectado, equilibrado, ¿ya? Hay mucho fuego y pasión con respecto a ti y ni siquiera con una mayor demostración va a estar vibrando esta situación. O sea, es como que la gente te huele y te capta, te ve y te mira. Palpa tu energía, una energía muy equilibrada, querido Aries. Así que va a estar, es con aires de cambio. No vas a tener que hacer mucho porque tu actitud es la que va a situar una diferencia. Teniendo eso, habla de que vas a andar súper bien. Es como que fueras una flor y esta flor renace. Vas a estar como pidiendo, o sea, quiero esto y ahí lo obtengo, deseo esto y ahí lo obtengo. Y no vas a tener que moverte. Y no es que te veo que te cambies de casa, ni mucho menos, porque la carta de la renovación habla de que estás ahí mismo situado y porque tu cambio de switch, de personalidad, de actitud es lo que va a estar moviendo energía, ¿ya? Veo tus chakras en equilibrio, completamente. Completamente en equilibrio. Y eso es muy bueno. Muy, muy bueno. Creo que tu color va a ser el rojo este mes también. Mucho rojo, mucha pasión. Muy bueno. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Wow. Muy wow. Va a estar tan, pero tan completa, Ariano o Ariana, que va a ser un sol luminoso con las amistades. En fin, va a estar vibrando de una manera maravillosa. ¿Ya? Vas a ser espiritualmente activo. Vas a ser pasionalmente activo. Y vas a ser racionalmente activo, ¿ya? Aquí veo que va a situar esto. Creo que tu sexto sentido, tu intuición y tu percepción vas a estar teniendo poderes. ¿Por qué digo poderes? Porque venga aquí alguien a cambiarte un poco la energía o tratar de dominar o controlarte. Porque tú te vas a adelantar a los hechos por tu intuición, por tu energía brujeril o tu sexto sentido. Entonces tú vas a adelantarte y ya si alguien viene a hacer algo de dominio o de tenerte al yugo, tú ya vas a saber con qué responderle, atinarle o darle, por decirlo. ¿Ya? Veo que las amistades van a ser una pieza fundamental en este mes de febrero del 2021 para ti, Aries. Veo que va a estar completo o completa. Veo mucha conexión con personas del mismo género, ya sean amistades, ya sean vinculaciones. Es como encontrar en alguien
Confiabilidad, cercanía, calidez. Ya veo mucho sol, mucha completitud, mucha calidez. Yo te veo empoderada o empoderado, Aries. Empoderada o empoderada. Independiente que seas hombre o mujer, yo te veo como la reina o el rey de esto. Esto quiero y esto obtengo. Se pensó y se hizo. Así de corta. ¿Ya? Vas a tener fruto. O sea, ya veo que aquí con respecto al trabajo o platita que tenían que darte o cosas por el estilo, se van a dar ejecutado. Te veo muy organizador y administrador de tu finanza, inclusive lo que tú quieres y apuntas. ¿Ya? Veo una casa bonita, una casa equilibrada, veo confort económico, veo buena comida, buena decoración, veo completa, una casa completa, un buen sillón, unos buenos muebles que generan que tu casa sea enmarcada, ¿ya? Entonces, en este mes vienen aires de cambio, pero ese es un cambio de switch. No es que antes no los tenías, tal vez había alguien que te abrumaba tu energía. Pero hoy por hoy es como solo yo importo, no en un sentido egoísta, sino solo yo importo, no es tema, no es tema si es que alguien me tira mala onda. En fin, a menos que no me afecte directamente, me llega eso. ¿Por qué te lo digo? Porque es como me refalan las energías malas, me refalan las malas vibras, me refala la envidia. Y al preocuparte de tus propios asuntos, ya seas hombre o mujer Aries, ese empoderamiento es lo que va a hacer que tú tengas dividendos con lo que tú quieres. ¿Ya? Yo creo que va a ser tanto la energía que vas a estar gustando, que todos van a querer ser tú, Aries, ¿ya? Porque te van a ver a ti un hombre y una mujer completa. Creo que hasta te van a estar llamando porque quieren conectar contigo, quieren ser como tú, ya seas hombre o mujer. Hay una admiración tremenda, o sea, es como que van a decir, hey, tú, me encanta, lo tiene todo, la tiene todo, ¿ya? Eso es lo que me llega en tu lectura, ¿ya? Hay gente que te va a estar espiando por tus redes sociales, ¿ya? Y desde ahí también hay una admiración. Veo que tú vas a estar en tus aires, pasándola bien, en fin, no quieres mala onda, no quieres malas vibras. Y debido a eso, hay gente que es de tu mismo género. Y hay gente que no es de tu mismo género que va a decir, yo quiero ser como él o como ella. Eso tal vez tú puedes preguntarme, pero ¿a mí qué me beneficia en esto? Te beneficia muchísimo porque tú te empoderas. O sea, tú no vas a estar vibrando con la energía del otro. Tú vas a sentir que tú estás en tu máximo auge. Lo que tú quieres lo tienes. Entonces, para ti no es tema A, B, C, persona, sino que tu tema son tus proyectos, es tu vida, ¿ya? Y como en tus proyectos, en tu vida, va a andar todo equilibrado y completamente, que se va a reflejar en tu confort de hogar, en tu base familiar y de responsabilidades, es lo que la gente va a estar diciendo, oh, wow. Yo quiero ser él o ella, ¿ya? Veo Aries multifacético, camaleónicos, ¿ya? Bueno, mira. Llámale justicia divina, recompensa de la vida, en fin, porque yo creo que más de alguien en tu pasado va a quedar así como, no veo, pero sí estoy viendo. Miren, miren la carta de la justicia.
No veo, pero estoy ahí mirando. Es como, no me interesa, pero no puedo evitarlo. Y voy y espío por redes sociales. ¿En qué anda este Ariano o esta Ariana? No puedo evitarlo. Va. Y tú vas a saber que esta persona te está espiando porque tu intuición te lo va a decir y porque va a dejar algún tipo de huella. Es como cuando dicen a estas personas, no, si yo no estoy enojado y están ahí todos amarrados con los brazos bien apretados, ¿ya? Hay algo que va a dejar huella esta persona y tú te vas a estar dando cuenta. En todo caso, para ti no va a ser tema. De hecho, hasta te lo vas a tomar en gracia, te vas a reír de eso, ¿ya? En el amor veo seducción y va a estar vibrando como una sota de copa. Eso digamos que ni siquiera vas a estar tan preocupado porque te vas a sentir tan bien increíblemente que para ti no va a estar esto. Vas a estar creativo, multifacético. Ya, si tú ya dominas algún tipo de decoración creativa, vas a tener aún más. Ya. En el trabajo hay un poco de indecisiones, pero decisiones que tienes que ser aclaradas contigo, no tienes que tener un resultado negativo. Si tú quieres tener más tiempo vas a tener. Si tú quieres tener más money va a tener, pero va a depender de la decisión. Tómate tu tiempo, llega a tu claridad mental y va a haber un buen rollo con respecto a eso, ¿ya? También hay alguien que me llega que también te ve del trabajo, no sé si es la misma persona o no, pero también hay alguien que te está mirando del trabajo. De verdad, hay mucha energía. Una persona del pasado que está ahí ya está. Con la vena ahí atravesada y personas que te admiran, no todos son fisgones, creo que se llaman, con mala intención, no, no todos esos, sino hay unos de admiración y hay otros que son de rabia, querido, querido, querida. En la salud, bueno, en la salud pudiera haber un poquito de tema, si estás haciendo muchas cositas, obviamente que te van a pasar la cuenta. ¿Y en qué te va a pasar la cuenta? En la columna, querido, en los dientes, en el tema estructural, en los huesos, ¿ya? Preocuparse un poco de la dentadura, principalmente. Me llega y el sistema estructural. Ejemplo, si bien la estructura es el hueso, la médula y todo esto, si por ejemplo, no sé, yo soy, me gusta tocar la guitarra, ¿ya? La guitarra y todo esto. ¿Qué va a pasar? En cuenta en las articulaciones de los dedos, ¿cierto? Algo así, si tú te dedicas a conducir, ¿qué te va a pasar la cuenta? En la parte baja de la columna, en el sentarse, en el tema del manejar. Ejemplo, ¿ya? Va a depender de cada persona en su oficio o trabajo que dedique mayor tiempo. Pero esa es la tendencia, para allá va, para allá apunta. Te veo un día, no sé si estando en un mall o en un lugar que, no sé si es mall, pero puede ser un lugar que te gusta mucho o veo aquí a Aries que les gusta comprar mucho o es un lugar muy llamativo o es un mall o un lugar de mucho disfrute que te hace sentirte la protagonista del lugar, te encanta como que tú te manejas, como que si te llevaran a un museo de arte y tú dices esta obra es del tanto, tanto en el año, tanto, tanto, tanto. Pero ¿sabes qué? Eso no va con un sentido, mira. Mira lo que yo sé, no, te va a salir innato. Y la gente, hay gente que lo va a tomar muy bien, muy admirable. Y hay uno, y me llega aquí uno que está ahí con la vena. Uno o una. Pero veo bien. Veo bien, veo una cabellera brillante, veo un aire resplandeciente. ¿Ya? Ordena tus documentos, no está de malo decirlo. Ordena tus documentos o papeleo, la sexualidad, te amo. Sí, te veo muy, muy completa, muy completo. Ya. Reina de oros. Rey de aire. Ya, aquí veo una pareja, o sea, yo veo a Aries como complementando bien con alguien.
aunque sean personas de distinta ideología, veo ahí un equipo. Ahora, tampoco veo que esto sea tan tema para ti. O sea, tú eres bien sola o solito, contigo mismo, ya, disculpen. Pero, o sea, es como, si va esto bien, bueno, si es tema enfocado para ti la sexualidad, bueno, lo vas a obtener, pero no veo, veo como preocupándose en otras cosas, ¿ya? Como preocupándote de tu propio disfrute, de tus propias necesidades, ni siquiera como en función de satisfacer. Ahora, si tú satisfaces a la otra persona es porque tú tienes este manejo, simplemente eso, ¿ya? Ahora, para las personas que no tengan pareja, pudieras conectar perfectamente con alguien, pero si a ti no te convence que esté a tu altura y tú consideras que sea un manipulador o alguien que no te está dando el punto que tú te debieras, tú no vas a estar dándole mayor implicancia, o sea, y tampoco va a ser tema para ti. Veo conectando con signos de tierra, con de aire. Tauro, Capricornio, Virgo, aire, Acuario, Libra, Géminis. Sí, veo Géminis fuertemente marcado. Cáncer también, Leo. Y lo otro es más aire. Principalmente, recuerden que si quieren complementarlo, pueden tomar su ascendente y ya van a tener más información. Mes de febrero, todos quieren ser como tú, Aries. Muy completo, muy completa. Te felicito porque hiciste, ni siquiera es como forzar, sino es algo innato tuyo. Eres una persona muy multifacética. Se va a notar estas cualidades en el mes de febrero. Claro. Va a estar haciendo limpieza sin querer hacer limpieza. ¿Ya? Haz limpieza. Aquí tenemos este animalito que está con un plumerito. Haz limpieza. Tú vas a hacer un cambio de switch. Al hacer un cambio de switch, tú te empoderas. Al empoderarte, tú vas a obtener todas las cosas. Y no va a ser tema, porque tú hiciste el cambio aquí, en la psiqui. Nada más que eso. Es como, no te va y te viene si alguien está o no está contigo. Porque yo creo que ya hiciste, este proceso ya lo llevas desde un tiempo. La renovación no viene desde la noche en la mañana, sino que son etapas. Recuerda que aquí está mostrando los siete chakras. Va parte por parte por parte. Es como un edificio y vamos estructurando, estructurando, estructurando hasta llegar al máximo esplendor, que va la sabiduría y la intuición, donde conectamos con nuestra espiritualidad y con un enfoque mayor más que mundanal. Entonces, bueno, Aries, te veo un muy buen mes de febrero. Me alegro mucho para los hombres y las mujeres. Así que todo irá bien, todo irá bien. Así que despreocúpate. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un abrazo, Aries, y cuídate mucho. Bendiciones.